Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos. ¿Es negocio o no es negocio? ¿Cómo saberlo? Aquí te lo diremos. Comenzamos. Muy buenos días, ya estamos aquí en una emisión más de Es Negocio, ya estamos por cumplir un año, déjenme platicarles. Qué bonito. Eh, no traigo audífonos, entonces la verdad es que soy totalmente inmune a los efectos de sonido del programa de hoy. Pero bueno, lo, el, lo importante es que sí traemos actitud y sí traemos pues todas las ganas de darles regalos y de compartir con ustedes pues obviamente estrategias de pues obviamente para llevar tu negocio de la mejor manera. Les platico un poco para quienes apenas se van conectando. Eh, básicamente la dinámica de mi programa surge hace un año ante la inquietud de que yo me la pasaba preguntándole a las personas si lo que hacían era o no era negocio. Eh, por ejemplo, yo conocía a alguien que tenía una tortillería, yo le preguntaba, oye, güey, si ¿sí es negocio. Y ella me decía, no, si ¿sí es negocio la tortillería, ¿no? O de repente conocía, no sé, a alguien que tuviera incluso... Una, este, pues un lugar, un centro de cremación, le decía, güey, esto es negocio, y ellos me decían, pusieron, no era negocio. Entonces, básicamente, Oldavir dice, no más es un año que rápido, sí, en mayo, en mayo, justamente, el lunes 16 de mayo, 15 de mayo, o, o, se los confirmo después, cumple justamente un año el programa, han pasado mil y un cosas, eh, la verdad son muchas cosas que yo nunca imaginé que fueran a pasar en mi vida. Por ejemplo, eh, conocí gente que que yo admiraba desde muy niño, entiéndase, por ejemplo, Ernesto Peña, eh, conocí a Ernesto Peña, conocí a Sague, conocí a Ana María Lomelí, conocí al doctor Calixto. Eh, esto, fíjense que esto de los medios hace que conozcas gente bastante interesante y también, pues obviamente, me empezaron a invitar a entrevistas que yo ni tenía ni idea, pues, que me pudieran invitar, ¿no? Al principio me acuerdo, la prensa que me invitaron a una entrevista a partir de, de este tema de las farándulas dices ah caray pues de qué hablo no yo después dices ah ya tengo entrevista acá y acá pero sí es un proceso y justamente por eso de eso les voy a hablar el tema de hoy y para también para platicarles que tengo una invitada voluntariamente a fuerzas vamos a tener a Paula Salgado para los que no saben quién es Paula Salgado Paula es junto con Mitch quien lleva las redes sociales de ADR Networks y es por eso de ADR Networks y además de algunos artistas y es por eso que justamente este pues se me hizo buena idea Pedirle a alguna de las dos que quisiera estar aquí. Este Pavo aceptó, pero me pidió que le diéramos chance de, pues, de sacar unos pendientes y echarse una manita de gato antes de salir al aire. Y es justamente por eso también que les quiero platicar que vamos a tener dos regalos el día de hoy. Vamos a tener cinco ediciones especiales de, eh, de este turista. Este turista que hizo ADO. Eh, obviamente es una edición limitada, quienes juegan juegos de mesa saben pues, cómo está este tema de las ediciones limitadas y está muy curioso porque es, este, es un turista pues, totalmente mexicanizado. Eh, son autobusitos, aquí se puede ver, ¿no? Son, son autobuses, son mini autobuses con lo que vas a recurrir el tablero y haces terminales, este, tienes la tapo, tienes así terminales y vas a pasar por distintos este, de, distintos destinos que cubre obviamente Adeo. Además de que los billetes son billetes conmemorativos de todo lo que ha pasado durante este tiempo, pues en la historia de Adeo, incluyendo qué autobuses han tenido, qué tantos han expandido y demás. Creo que este, no es, no sé, iba, bueno, ya, ya me encargaré, voy a hacer un comentario. Adeo es de los patrocinadores, de mis patrocinadores consentidos. Entonces, eh, muchas gracias Adeo. Vamos a rifar cinco juegos de mesa de esta edición limitada por los 80 años de Adeo, de Mobility ADO. Entonces, estén al pendientes porque les voy a dar la, eh, pues la pauta para que se los puedan ganar. Eh, mientras vamos a leer los mensajes. Dice Lupita Flores, buenas tardes, Sensei. Alicia Valdés, saludos, Sensei. Saludos, señorita Alicia Valdés. Oldair Acosta, tardes, tardes, tardes. Pues tardes, 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 tardes también. No más un año, qué rápido. Sí, Oldair, ya un año de programa. Hola, muy buenas tardes. Aquí ya lista y tomando nota para seguir aprendiendo esto del emprendimiento de redes sociales. Gracias, Alex, porque varios de tus tips me han ayudado un buen. Gracias a ti, por. Gracias a la gente que, que me mandan estos mensajes porque me dan. Además de que me motivan. Eh, me siento honrado de que crean que tengo algo que compartirles o algo que enseñarles. Vejos, vejos, hola. El 5 de mayo es el aniversario, la batalla de Puebla, la independencia de México para los chicanos que viven en Estados Unidos. Oldaira Costa, ah, ella es a quien hay que reclamarle, jajaja, ja, ja, los premios. ¿Es negocio ser locutor? Sí, sí es negocio, sí es negocio ser locutor, pero depende cómo lo manejes y cómo te manejes con, con las marcas. Eh, y también depende de qué acuerdos tengas. Por ejemplo, el día de ayer, y eso también les quiero platicar, el día de ayer tuve una cena en el restaurante Bellini. Eh, para los que no saben qué es el restaurante Bellini, eh, Bellini es, eh, pues, es más, ¿saben qué? Déjenme, déjenme grabarlo. Lo voy a grabar aquí también para hacer la mención en mi Instagram. Eh, ya, yo estoy transmitiendo también para que haya una mención en Instagram. Justamente el día de ayer me invitaron del restaurante Bellini a cenar, a cenar, este, pues, con una cortesía donde se delicioso y pues bueno todo eso es a raíz de pues llevar unas redes sociales sanas y de que la gente empiece a ver que si hay gente que te sigue y este es un tema bien importante lo que siempre les he dicho no compren seguidores eh, se ve muy mal se ve muy mal que compren seguidores y también eh, sí se nota quienes reclutan para marcas llámese Bacardi Gillette este Old Spice eh, los de Chile. Ahora sí que les estoy platicando la, la, las marcas con las que yo trabajo. Si sí revisan la calidad de tus seguidores y cómo está tu onda de engagement. ¿Ok? Para que obviamente ellos te regalen algo o te tengan en cuenta de algo. De repente en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, llegan güeyes que te dicen, hola, este, nos gustaría colaborar contigo como embajador o representante de la marca. Te voy a vender este juego de mesa con 50% de... Pues con 50% de descuento. Eso no es ser influencer y eso no es llevar bien una marca. Eh, te tienen que regalar las cosas. Perdón, si no te van a pagar, te las tienen que regalar. Y eso es bien, bien importante. Si tú tienes que pagar para comprar, en este caso, un juego de mesa y que la marca te mencione, ya estamos mal. Porque básicamente estás pagando por eso, entonces mejor paga a Instagram o paga a Facebook por publicidad. Ese, ese es el primer tema que yo les tengo que decir. Y segunda, las reseñas que hagan tienen que ser sumamente honestas. Eh, no puedes decir, ay, me encanta este juego, y, y no piensas eso, se ve mal porque además tú pierdes credibilidad. Hay muchas cosas. Eso, este, gente que de repente me ha tocado ver que está anunciando cosas que nada más para ver si, si la marca se beneficia. ¡Ah! Hay muchas cosas así que no se hacen bien. Si sí existe una estrategia, si sí existe un proceso. Eh, la gente cree que Instagram es fácil, es fácil, no, no es fácil. Eh, si yo los acomodara de más fácil a más difícil, yo creo que el más fácil es Facebook. De ahí tal vez seguiría YouTube y de ahí tal vez seguiría Instagram. ¿Ok? Eh, claramente no le he pegado mucho a las dos primeras en mi ámbito personal. Lo hago con mis clientes. Pero Instagram, por ejemplo, sí estoy manejando mi marca personal y sí creo que es considerablemente más difícil que. Que pegarle a, a otras marcas. Entonces, también hay buenos hábitos que uno puede hacer. Hubo uno, me acuerdo, eh, conocí un grupo que anda ahí como que subiendo sus pininos en Facebook, digo en Facebook, perdón, en, en YouTube. Eh, honestamente, son cosas de pésima calidad y muy mal armadas, ¿no? Pero pues tienen su grupito de amigos que les echan porras y les rascan la espalda. Y es bien cañón que de repente dicen, oigan, subió un nuevo video les comentas y no te responden, dices, güey, no manches, o sea, todavía que uno te está haciendo el favor de comentarte, te contestan o te contestan mamones, o no te contestan, entonces, creo que ese es un buen indicio para tú empezar, si quieres generar este engagement en redes sociales. En, repito, no es como que la marca vea y diga, ay, sí, Alex, este, regala este turista de ADO nada más porque nos cae bien, no. Tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué? Pónganse a pensar, ¿por qué soy yo el güey que regala los juegos de mesa? Quien sigue este programa... ¿Sabe por qué? De todos los programas, yo soy generalmente quien regala el uno, quien regala el turista, quien regala las ediciones especiales. Cuando sean cosas de belleza, yo no las voy a regalar. ¿Quién regala las cosas de belleza, Chucho? No traigo audífonos, pero sí me contesto quién. Oh, supongo que Carieli. Supongo que Carelli, supongo que Lucy. ¿Por qué? Pues porque ellas son de, son de Cosmopolitan, son modelos. Entonces ellas van a regalar los productos que tienen que ver con su nicho. Y es justamente cuando ustedes deben de pensar cómo van a declarar su nicho. El que ustedes, voy a poner un ejemplo, yo voy a, voy a hablar de celulares, ¿no? El que a mí se me ocurra hablar de celulares, pongo una mesa y no invierte en mi producción y solo esté diciendo durante 30 minutos en de los celulares, automáticamente no me hace un creador de contenido, no se engañen, lamento decírselos. Entonces, eh, tengan cuidado de eso y hay que decirlo así como es, ¿no? Era lo que platicaba con Pablo hace rato, que ahorita va a subir, que también nos va a platicar cómo maneja ya las redes sociales, pues de todos los, de varios locutores de aquí y varios que maneja cuentas de 200 mil seguidores, ¿no? Y cosas más rudas que pues vamos a aprender mucho al respecto. Vamos a pasar con las preguntas para... A ver qué onda. A ver, ta, 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 ta. Es negocio ser locutor, me el de ir. Ok, si sí es negocio ser locutor, pero nosotros vivimos de los patrocinios. Entonces, por ejemplo, hay patrocinios que son en especie. De repente, por ejemplo, ADO, el Bellini, eh, Old Spice, Gillette, eh, pues me regalan un montón de producto y es así como, qué órale, ¿no? Pero hay otros que depende tú cómo te vayas canalizando. Hay veces que le dices, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero que me regales producto, quiero que me pagues. Pero eso es cuando tú ya estuviste trabajando tu marca personal. Eh, es un ejemplo, por ejemplo, si ustedes se meten a mi Facebook, mi Facebook da pena, o sea, mi Facebook creo que tiene 1300, 1.300 personas que le dieron like, pues no está chido, o sea, la neta no está chido, no me van a contactar por el Facebook. El Instagram, por ejemplo, estamos hablando de 8.100 seguidores, 8.100 de los cuales hay un engagement del 66%, es decir, puedo tener un engagement superior a gente que tiene 50.000 seguidores. ¿Cómo se logra? Justamente contestándole a tus seguidores, subiendo contenido de valor, que todos se la pasan hablando del mentado contenido de valor y nadie te dice qué chingados es. Eh, por ejemplo, si tú vas a hablar ahora de juegos de mesa, está bien chida tu reseña que nadie entendió. Pero entonces, a ver, ¿por qué a mí ama de casa que tengo a mis hijos echando desmadre? ¿Por qué me interesaría jugar ese juego de mesa? No, entonces ya le explicas: oye, por esto, esto y esto, y aquí te enseño a jugarlo, y estos son los beneficios en tus chamacos. Ahora, si solo te vas a dedicar a ese nicho, pues entonces eh, habla, habla de manera pues súper específica, pero puede haber esos temas. Lo digo porque, pues, como saben, también tengo mi tienda de esto, y curiosamente, si se dan cuenta, no la promueven los círculos de juegos de mesa. Eh, justamente lo que platicamos de esto del enfoque. Eh, yo dejé de promover, creo que mi, mi tienda de juegos de mesa la promoví dentro de, ese, dentro de ese nicho como dos semanas. Después llegué a la conclusión de que aprovechando, obviamente el programa de radio, los otros programas en los que contribuyo, me conviene más llegar a público nuevo para generar mejores ventas que gente sabionda que va a llegar a decirme estupideces, ¿no? Que luego llegan, y es que el juego de bla bla está chido, güey, este, pero me interesa más explicar a la gente que no está en el hobby, por qué le puede ayudar o qué le puede traer. Es un ejemplo, ¿no? También se los puedo ejemplificar con artes marciales. ¿Por qué no promuevo la marca de mi academia? En, dentro del ámbito marcial. Pues porque es ya gente que entrena, ya es gente que le es fiel a sus academias. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero vivir de esto? ¿Quiero fama para cubrir una carencia que tengo? Whatever. Entonces es bien importante. Sigamos con las preguntas. Eh, Harumi Sánchez Guatanave, yo y mi vida en otro planeta, nunca jugué turista, ni idea de cómo es el rollo. ¿Has jugado Monopolis? Eh, no es exactamente lo mismo, pero por ahí es como el Monopoly mexicano, Porto de Treville, muy buen programa, es negocio recomendado, felicidades mi estimado Alex, felicidades a ti, muchacho, cuéntame cómo fue con, con la venta de, de tu otro negocio, Hawk Vázquez, bonito martes Alex, bonito martes Hugo, Fernanda Suárez, muchos saludos Alex, un beso, dos besos para ti Liliana, López Lozada, saludos, Alex de la Rosa, qué buen consejo, siempre reseñar con la verdad, sí mi Alex, para los que no saben, esto es bien importante, Alex de la Rosa, eh, no tengo el gusto de conocerlo, pero estamos en un grupo justamente de juegos de mesa. Él tiene, eh, tú eres de Tabula Ludos, si mal no recuerdo, tiene su canal de YouTube y es alguien que hace reseñas honestas justamente de juegos de mesa. Eh, soy, me, me declaro fan de Closet de Tabula Ludos. Este, y justamente son estos temas. Yo no puedo llegar y decirles que está de pelos este turista, si no me gusta. Además, ustedes se van a dar cuenta, y repito. Eh, va de por medio de su credibilidad. Más por ejemplo, cuando pides cosas, vamos a poner tacos. El ejemplo de los tacos o de los hochos ¿no? Si yo te recomiendo unos tacos que saben asquerosos, cuando tú vayas y te sepan feos y tu amigo le sepan feos, va a ser así como que chale, güey. Pues el Alex nada más, güey, recomiendo tacos bien chafas y cosas así. Ya, ya tengo allá Pau. Ya, ya está allá Pau, la, la invitada del día de hoy. De pues nada más que si, si podemos adelantar un poquito los comerciales. Mientras yo les sigo leyendo aquí, Oldaira Costa, una amiga locutora y yo nos hacíamos la pala para ganarnos los premios que ella decía: quiero este, pero no puedo ganármelo. Marca si te lo doy. Así imagino los premios chidos de las radios. Ah, caray, yo, eso se me hace un poco deshonesto. Creo que es, es deshonesto, no, no está bien. No dudo que si sí hay quien lo haga, nosotros aquí en ADR no lo hacemos. Y les platico por qué. Nosotros siempre que entregamos un premio le tomamos la foto a la persona que se lo ganó. ¿Por qué? Pues obviamente para darle transparencia a este proceso. Entonces, eh, aquí no, no sucede eso. Obviamente entiendo que tú estás en Zacatecas, pero al final hay, hay cierto respaldo de que te ganaste el premio. Ah, por cierto, se me olvidó decirles: no solo vamos a regalar eh, estos turistas edición limitada, también vamos a regalar eh, pintura. Ya sé que no tiene sentido. Vamos a regalar pintura de marca Sherwin Williams, de, este, de un color que se llama verde alexandrite o verde Alejandrita, que es eh, pintura vinílica para que la usen en lo que más les convenga. Eh, Michelle Zelaya, ves, yesca, eres un crack. ¿Tú qué onda, güey? Tiene años que no sé de ti. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Harumi Sánchez Guatanabe, nunca he entendido eso. O sea, una marca te regola cosas a cambio de qué. La verdad es que siempre he pensado que la gente va y compra las cosas y dice que lo usa en sus canales solo porque sí. Pero por más que le doy vueltas, no entiendo ese rollo de los patrocinios o colaboraciones, que tampoco lo he estudiado. A ver si hoy me llama la atención y le busco para entender. Sí, o sea, te buscan para cosas así. Te voy a poner un ejemplo. Eh, justamente ayer que fui a cenar al, al restaurante Bellini, ¿qué fue lo que hizo el Bellini? El Bellini me invita a cenar de gratis a cambio de que yo pues, haga una reseña del lugar para que. Porque al final, por ejemplo, por el perfil de gente que me sigue, bla, 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 eh, es conveniente que yo recomiendo un restaurante que va a llegar a cierto nicho. Ahí pasamos a la segunda parte. Si te quieres dedicar a esto, que del influencer, que del locutor y de lo que quieras, tienes que saber a qué nichos llegas. Por ejemplo, yo les puedo decir el café a las 10. Que es de lunes a viernes de 10 a 12, es principalmente mujeres, es un 70% mujeres de, eh, de 25 a 45 años. Ese es el target del Café a Las 10. Por ejemplo, el target de este programa, que es negocio, sigue siendo mujeres, en menor porcentaje, debe, es aproximadamente del 55%, de 30 a 50 años. Ese es mi target. Sin embargo, por ejemplo, en Instagram. Eh, tal vez porque ya mezclo más de artes marciales y eso, mi target son hombres de 26 a 42 años, son hombres que viven en la Ciudad de México. Entonces, con base en eso, tú tienes que generar tu contenido y es donde las marcas, cuando tú haces tu, tu libro o tu panfleto para venderte, les dices, güey, a ver, yo tengo tantos views, tengo esto, 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 y este es mi target. Vuelvo a lo mismo, no me van a dar a mí a regalar cosméticos. Que tal vez sí en este programa, porque lo ven muchas mujeres, pero no en Instagram, porque uno no va conmigo y dos, pues, no, o sea, no va a tener esa difusión que tal vez tendrían otras cosas. Espero haber resuelto tu duda, mi queridísima, eh, mi queridísima Harumi Sánchez Watanabe. Dato curioso: Watanabe está entre, es como el López en Japón. Estaba buscando eso el otro día. Monopoly menos, ni siquiera he visto uno abierto, no manches. No manches, Harumi. Yo colecciono Monopolis. Luego te mando la foto de uno. Cataping, hello. Hello, how are you? Um, Harumi Sánchez Guatanabe, really? Wow. Ariel, hey, buenísimas tardes. Ivonne Carrasco, ¿finales por el aniversario de tu programa? Todavía no es Ivonne. Hasta el 5 de mayo, día de la independencia, según los chicanos que viven en Estados Unidos. Oldair Costa, como cuando sacas publicidad impresa y pides patrocinio por poner su logo y la cosa es repartir equitativamente el patrocinio, pero que solo sean ciertas marcas asociadas al evento. Un desmadre que quieran a veces no jalan. Que no les interesa, dicen, mi producto se vende solo, es la promoción, no sean idiotas, el producto no se vende solo. Eh, o sea, entiendo que tú no lo dijiste, El de ayer, te lo dijo una marca, pero está feo. Entonces, bueno, eh, vamos a salir al aire, vamos a pasar con unos comerciales, no sin antes decirles cuál va a ser la dinámica para regalar los primeros dos juegos. Les platico, cuál va a ser la dinámica, es muy sencilla. Me tienen que platicar uno cuántos años, en qué año se inauguró, está, está de regalo, en qué año se inauguró ADO. Una. Y segunda, esta está más difícil. ¿En qué año salió el juego turista? Ok, repito las preguntas. ¿En qué año se inauguró ADO, Autobuses de Oriente? Y dos, ¿en qué año salió el turista? Ahí está. Solo voy a dar dos en esta ocasión y regresando vamos a poner otra, otra dinámica para llevarse los otros tres sesión limitada eh, si están con alguien, llévenselo con alguien más uno para que lo conexionen y otro para que hagan el unboxing, y para la pintura les platico, nada, no, está regresando no se vayan, dos minutitos y estamos de regreso en Es Negocio, estamos por ADR Networks, activando tus sentidos, ya volvemos No te vayas, vamos a seguir en un momento regresamos con Es Negocio Desayunando con Katy. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a... Todos los sábados a las 9 de la mañana acompañada de grandes invitados. Lo que les digo es, toda la magia alrededor de ella es genial. Con ustedes Silvia Aranzabal Beregui. Programa, pues, tu maravilloso programa y con tu lindo público y como tú dices, aquí vengo pues a compartirles humildemente todos mis conocimientos una toque. persona feliz un <laughs> compartiéndote riquísimas recetas de cocina amigos, eso es lo que estoy haciendo en este momento es de tarde pero como quiero elaborar una cochinita perfecta sugerencias de decoración y mucho más con Majo y Mire fíjense que el otro día estaba yo platicando con ellas y me dice Katy, recuérdale a tu audiencia por ADR Networks, activando tus sentidos. Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no decía nada. ¿de Esto es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. <laughs> y así. A través de un análisis sencillo, o sea, están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco. Algo está mal. Algo está mal. Dinámico. Desde o sea, luego falta, en Venezuela. Falta, y ahorita, falta. pues, o sea, tú me dirás: ¿es una persecución o que ¿qué, es Chile, ¿no? qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo soy la que la traje o cómo. lúdico. Eres Además de Fifier, eres moralista. Sí, no es eso. ¿Sabes por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas. Sí, exacto. Exacto. Bueno, En temas y más temas, todos los lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. Solo aquí, por ADR Networks. Activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta en Es Negocio. Continuamos. Eso, eh... Ya estamos de regreso en Es Negocio. y Tenemos aquí a Pauis. Hola. Está toda penosa, toda penada. un poquito más para allá. Para que estemos aquí exactamente en Cuéntanos, Pau. Gracias por, gracias por aceptar. Déjenme platicarles que Pau estaba tranquilamente viviendo su vida en ADR Networks. De repente llegué y dije, Pau, tú vas a estar en mi programa hoy. Y yo así de. ¿Es ah, en serio? Ahora ustedes no lo saben, pero ella es la productora del programa, además. Entonces, pues ya, ya aquí la metimos. A ver, platícame, Pau. ¿Qué malas prácticas te ha tocado ver en redes sociales? ¿Malas prácticas? Sí, malas mm, prácticas. Por ejemplo, en la pandemia. Que recién empezaba, o... Uh -huh. Bueno, cuando estaba como en su auge, y subían fotos o videos de stand, estando en fiestas. Uh -huh. Así en Instagram, en historias, y era como de... Es en serio, amigo. Ok, ese es, un punto, ese es un punto muy sensible que sí tenemos que mencionar. Cuando tú estás esperando el patrocinio de una marca, o andas jugándole al influencer, y digo jugándole porque al final creo que es un juego, lo tienes que disfrutar. Uh -huh. En el momento que ya te tensa, ya valió madres. Mm, Sí, tienes que tener buenos valores, ¿no? Buenas costumbres. Sí, porque ya cancelan a todo el mundo por cualquier cosa, o sea, literal. ¿Quién te decepcionó y por qué? O sea, a mí nadie me ha decepcionado, pero por ejemplo, he visto influencers que tienen ya muchísimos seguidores, y por ejemplo, hubo uno que era de Lele Pons, que fue cuando sacó el cocodrilito. Y estaba nadando con su novio en la alberca, pero el cocodrilito era, era un caimán, creo, pero tenía amarrado el hociquito y estaba en la alberca. No, o sea, todo el mundo fue así, ¿y cómo crees? Y lo tienes amarrado y el agua con cloro, ¿sabes? ¿Tú te indignaste? La neta. Sí, un poco. ¿Y lo dejaste seguir? Pues sí, es que a mí sí. sí <laughs> a, mí, a mí es que, no sé, o sea, como que siento que hay personas que si sabes que tienes una cantidad de seguidores, o sea, neta no puedes hacer ciertas cosas. No, o sea, ya llega un momento en que sí te debes de concientizar de que pues, no puedes subir cualquier cosa, tristemente. Es que hay una, a ver, tú que manejas las redes sociales de, no vas a decir de famosos, no vamos a, no, no a decir cuáles famosos. Sí, es que les voy a ser brutalmente honesto. Hay veces que creen que el famoso les está respondiendo, ¿no? Sí. <laughs> Perdón, no. pero así es. Sí, sí así es. Eh, hay unos que sabes que sí, pero porque tú ya tienes una relación con ellos. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: Pedro Prieto. Exacto. Lucía. Uh -huh. o sea, pues, sé que sí me están contestando ellos. Pero es que además hay ciertas personas que sí manejan sus redes. O sea, hay, hay algunos que sí. Es que, es que va de la mano, porque hay unos, o sea, es que las manejas junto con ellos. No es como totalmente tú ni totalmente ellos. O sea, es entre los sí, dos. Sí, pero tú te encargas de la paja, ¿no? Sí. De, ay, a ver, una pregunta, a ver, pregunta así al aire. No, ¿qué para eso. No, no voy a decir, no voy a decir quién. Uh -huh. Cuenta de una mujer. O no, cuenta de un hombre, cuenta de un hombre. Piensa en la cuenta más fuerte que llevas uh -huh. de algún hombre. ¿Cuántos packs te mandan al día? Ay, no sé. <laughs> no sé. Más o menos. ¿Sabes ¿Sí qué? mandan varios. No, no mandan tantos tampoco. Porque es que normalmente esos llegan como en el correo que no, ya sabes, el no deseado. Y entonces normalmente no abrimos ese. Pero sí hubo una, una vez que no vamos a, no voy a decir quién fue, que fue de una mujer. La que, o sea, tú llevas la cuenta de esa mujer o te mandó una mujer. Ajá, no, la cuenta. Uh -huh. ok entonces este sí le mandaron y fue así como que súper porque además o sea le mandaron un, unos genitales de hombre sí porque además o sea sí estaba respondiendo ¿sabes? entonces fue así como que o sea fue como en el momento así como no inventes? porque obviamente no era yo ¿sabes que es, o sea, como... es lo más triste? sé quién es estoy casi seguro te voy a preguntar fue soy casi seguro que sé quién, de quién era la cuenta este y yo así, pero yo leyendo y fue como de Dios mío, porque además había, y yo sí, ¿qué hago? ¿Lo eliminaré? Pero no, o sea, pues ella lo eliminó, pero o sea, yo lo vi con ella, ¿sabes? Entonces fue como un momento muy incómodo. Yo sí creo, yo sí soy de la, de la creencia de que si alguien, o sea, si tú estás manejando tu cuenta, repito, con ganas de ser influencer o con ganas de conseguir patrocinios, hay de dos: o eres súper sutil con este desmadre, o si sí los quemas. Uh -huh. Por ejemplo, Ofelia Rullier. Te mando un fuerte abrazo, o Ofelí, sí se los quema. O sea, felito tú le mandas unos genitales y Ophelia te quema. Tal cual. Para los que no saben quién es feliz es una chica que tiene un canal en YouTube que se llama Ay, Madame. Este, y sí, ella no te la perdona. O sea, dice, a ver, este güey mandó esto. O sea, Sí, pero. Es, a que se te quite más es rápido que yo creo que también depende de la personalidad de la persona, ¿no? O sea, porque igual ella es como súper directa y así es ella, pero hay otras personas que son más como de. Ay, sí, no, qué hago. Que, Ajá, ¡Ay! como de. Um, y solamente ni siquiera le responden, solo es como que los bloquean y ya. Ok, ahora vamos a hacer, vamos a pasar con otra dinámica. Fíjense, ahora yo sé que no tiene sentido el regalo de hoy. <laughs> Tenemos un turista, bueno, ya solo nos quedan tres, ya regalamos dos en el segmento anterior. Tenemos tres turistas, edición especial de ADO. Eh, repito eh, qué tienen de, de diferente pues obviamente que son autobuses y eh, aquí hay una tapo uh -huh. una tapo este son mini terminales no eh, extiende tu territorio colocando las terminales réplica de la tapo por las diferentes rutas y pues obviamente trae bastantes temas eh, bastantes cosas alusivas tanto a la cultura mexicana como a pues a ADO anteriormente antes de salir a comerciales yo les había pedido que me dijeran en qué año salió el primer turista y en qué año se creó ADO para regalar los últimos tres de esta edición especial, que ya no se mandaron a hacer más, ¿qué sugieres, Pau? Obviamente que tenga que ver con ADO, ¿no? Una, una que tenga que ver con ADO y otra que se te ocurra. Entonces, yo, yo, yo pongo la pregunta de ADO, tú pon la que se te ocurra. Ok. Ok. La pregunta que yo les voy a hacer de ADO es, ¿en qué año se terminó la central de autobuses, la TAPO? ¿En qué año se terminó la TAPO? Ahí está. Esa es mi pregunta, la saco con También difícil. ¡Ay! Pones terminal, tapo y te sale en la Wikipedia. Bueno. ¿Tiene que ser de lo que sea? De lo que sea. Tú puedes preguntar lo que sea. Ok. Ay, no sé. Es que yo no soy buena para estas cosas. A ver. Una súper fácil. Una súper fácil. Ok. ¿Cuántos años cumplió ADR Networks? Apenas en su aniversario. ¿Cuántos años cumplió ADR Networks? Apenas en su aniversario. ¿Y en qué año se terminó la central de autobuses tapo? Ahí está. Más sencillo no se puede. Y por otro lado, también vamos a regalar esta maravilla de pintura cortesía de nuestros amigos de Sherwin Williams. Para los que no saben, es porque viven debajo de una roca. Pero Jerry Williams es una marca top a nivel mundial en temas de, pues obviamente, de creación de pintura, tan es así que nos comentaba por todo de Treville que hasta lo usan para pintar aviones, ¿sabías eso? No, ni idea. Mira, si la usan para pintar aviones es porque aguanta bastante eso y más. Esta es una pintura, eh, pues acrílica de un color que se llama verde Alexandrit. Eh, que yo no conocía, pero es un verde bastante interesante. Lo que yo le decía a Sergio, uh -huh. es el verde que se está usando ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Verde hipster! este <laughs> Pero está muy, muy chido y se van a llevar un galón. Con este galón usted puede pintar una habitación completa, llámese baño, sala de juegos, eh, recámara, lo que se le ocurra. Y para ganársela es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es mandarnos una fotografía del espacio que pintarían. Obviamente, al, bueno, no mandarla, subirla a sus redes sociales y arrobar a Sherwin-Williams y a robar a ADR Networks. No más. Fue clara la instrucción, ¿no? Sí. Porque luego me llegan a mí las cosas, se me roban a mí. Pongan atención, gente. Y si no se escuchó, pues nada más regrésenle tantito al programa. Y ya. Entonces, ya está ya está muy, muy sencillo esto. Vamos a seguir leyendo comentarios. Yo un año de hacer negocios. Un clásico que cuando los influencers ganan cierta fama, puede que lean el mensaje que le envían y ya ni los nombran ni les valen mausers. Ok, este es un tema importante. No vas a dejar mentir, Pau. ¿Cuántos mensajes en todas las redes de ADR llegan durante la transmisión del café a las 10? Muchísimos. No nos da tiempo de leerlas, se los prometo. Se los sí. prometo. O sea, de repente tenemos, por cada transmisión de Facebook, tenemos mensaje. Uh -huh. Después las de YouTube, después las del teléfono, después uh -huh. las de Twitter. De, no, está cañón. Y luego hay gente que todavía no por WhatsApp nos están mandando sus opiniones. No, sí, está complicado. Sí. sí. Hubo una muy graciosa, un saludo a. Mi amada amiga Laura, que estaba contando una ocasión, estábamos hablando de boobies y mandó un mensaje muy divertido, que sí lo leía al aire. Jarumi Sánchez Guatanave, el amarre en el hocico es normal, así es el manejo adecuado de los cocodrilianos, no es maltrato. Lo malo de ese tema fue exponerlo así y que Ajá. se llegara a la inconsciencia y otros detalles de maltrato nada correctos. Ajá, exacto. Es que al final, o sea, cuando... Como que lo que les indignaba más a las personas, además de que lo tenían amarrado, obviamente, era que estaba en una piscina, ¿sabes? En una alberca. Entonces todos decían así como el cloro y cosas por el estilo para el animal. Hay que comprar un cocodrilito, pero... Ay, no. Y lo tenemos aquí en la cabina. Así pasa. ni te da besos. Pero un cocodrilito, otro animalito mejor. Un conejo. ¿Un conejo? Un conejo, ¿verdad? No, de hecho, que habíamos quedado en ese negocio que aquí vamos a tener un pony de peluche. Pero bueno, seguimos platicando con este tema de las redes sociales. Platicame, Pau, ¿tú cuál crees que sea una pésima mala práctica en las redes sociales que tú manejas? Que digas, güey, ok. ¿Tú qué podrías hacer como social media manager? Que dijeras, güey, esto no estuvo chido. Ya la cagué. Uy, no sé. Mm. Es que, o sea, yo, si, yo todo el contenido que hago siempre lo hago de la mano de, o sea, de, pues, de, de quien le estoy manejando las cuentas, ¿no? O sea, siempre es como ¿de qué opinas de esto? Nunca, nunca subo algo así de que, ay, voy a subirlo porque me place, ¿no? O sea, siempre es como que sigo la línea de lo que ya está. Entonces yo no sé, pero qué diría que, que sería así. Yo creo que cuando suben historias como no sé, como personales, pero en cuanto a ideología, por ejemplo, en cuanto a, en cuanto a religión o política, que sean súper así de no y, y que se vayan contra tal candidato o cosas por el estilo, que sea ya muy personal, yo creo que eso no está tan padre porque al final tus seguidores, o sea, sí les interesa como lo que piensas, pero no tanto, ¿sabes? Okay. O sea, como que siento que ahí sí romperías demasiado. Porque, o sea, no están contigo por a quién, a qué candidato sigue, ¿sabes? O incluso solo que sea, por ejemplo, algo de religión, que sí estén contigo siguiéndote porque pues, seas religioso y ese tipo de cosas. Sí, Pero claro. si no es el caso, o sea, siento que ese tipo de temas, o sea, como que no deberías incluirlo normalmente a. Ah. Como a tus publicaciones Como para no hacer polémica de Sí, claro, salvo sea, que fueras un sacerdote Exactamente Calla tus adentros, ¿no? Ajá, y que las personas te sigan específicamente Por eso, ¿sabes? Ok, a ver, pregunta Gente, gente que nos está viendo ahorita eh, Ahorita solamente estoy leyendo el chat de Facebook Platíquenme, por favor Ustedes, ¿por qué han dejado de seguir a alguien que no conocen? Uh -huh. no, porque Ustedes, ¿por qué han dejado de seguir a un youtuber? ¿O por qué han dejado de seguir a un instagramer? Whatever ¿Por qué lo han hecho? ¿Tú por qué lo has hecho? Además de lo del cocodrilito, que ya dijo Harumi que estás mal. No, o sea, bueno, no dijo eso. Besos, Harumi. Eh, ¿A quién me he dejado de seguir? No sé cómo. O sea, yo siento que cuando su contenido ya no es relevante. O sea, igual y lo seguí en cierto momento por algo que me gustaba y después ya me di cuenta que ya no. O sea. Está la o sea, por TV. ejemplo, una vez seguí a un buen de fisioculturistas, <laughs> o sea, pero hombres y mujeres. Y después dije, no estoy haciendo nada con esto, y ya su contenido para mí no era tan relevante, o sea, yo quería como otras cosas y yo, por ejemplo, me estaba enfocando más como en seguir personas como de moda. Entonces, pues dejé de seguir a las personas, o sea, sigo algunos, pero ya no tantos como antes. Okay. Y empecé a seguir como más cosas que realmente me aportaban a lo que yo quería. Por eso yo dejé de seguir. Ok, entonces tú sigues gente con base en, en ciertos momentos de tu vida? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Que te inspiren? ¿Que te den tips? ¿Que me inspire? ¿Qué es lo que buscas? O decir, güey, o sea, no mames, ese güey está muy chido, me inspira. O, oye, sí escribí un tip que esto me ayuda. Ajá, a mí lo que, o sea, lo que yo, para yo seguir a alguien, generalmente es que me inspire. O sea, que sea como, así como, de, wow, me encanta su feed, ya sea, por ejemplo, de fotos, de edición o ¿no? cosas por el estilo. Pero que sí, o sea, que yo lo vea y y que me motive, ¿sabes? O sea, que vaya con eso. O sea, si, si es de ropa, que a mí me encanta en los outfits, pues sigo chicas, que su estilo, también porque hay muchos estilos de, de bloggers, de, de ropa... Creo que lo que más sobra, ¿no? Es el sí, lifestyle y... Cañón. Entonces, todo depende también de... Como te vistes tú, no? No voy a seguir a todos porque no todos van como con lo que yo estoy buscando. Entonces sigo en esa en, con lo que a mí me gusta, claro. cómo me he visto y lo que me siento identificada es lo que yo. Sí, porque no suben cosas bien locas. Fíjate, la gente ya no está diciendo por qué dejó de seguir. A ver, primero, Eugenio, ¿qué opinan de banear gente antes de entrar en debate cuando se hacen los graciosos o sientes que te pueden llegar a causar problemas? Esta te la contesto yo. Si es mi cuenta personal, si es, si es la marca Alex el Sensei, me encanta pelearme, entonces es distinto. Pero, por ejemplo, si es, la, si es una marca que llevas y ya ves un gracioso, uh -huh. tu trolito, tu trolito, ¿qué haces? Lo bloqueas. Sí, obvio, lo bloqueo. Sí, es que muchas veces el troll, pues el, es, es chido tener trolls. Sí, porque el troll quiere decir que ya le estás armando y luego mucha gente nada más, el troll no se da cuenta que te genera engagement. Uh -huh. Contiene al idiota nada más conectando, tanto en métricas de Instagram y de Facebook o de YouTube. Como que la gente se mete chismosa, a ver qué demonios. Es que yo creo que cuando, cuando, tiene, cuando ya empiezas a tener haters es porque ya eres relevante. O sea, 100%. Ya tienes Sí, ya. Pues, tienes haters, sí, ya, ya. Estás o sea, rompiendo. ya cuando ya empiezan a comentar tus fotos con cosas extrañas o tus publicaciones con malas... O yo sea, tengo un hater que es de aquí de ADR. ¿En serio? <laughs> sí. Y te comenta cosas malas. De repente. Pero me gusta no hay qué horror o sea es que en cierto punto sí pero ya cuando eres una celebridad y te la pasan aventando o sea yo creo que sí ya, ya sientes como que como que si sí, tu paz mental está muy como a Facundo no Facundo ya está sube una foto güey estoy desayunando waffles y lo atacan ¿Y tu sí, güey solo no. subió unos pinches waffles saludos Facundo eh, Eugenio vainilla he dejado de seguir personas por opiniones machistas y misóginas por uh -huh. supuesto lo que platicábamos no eh, guárdate tus desmadres Exacto. ahora también tenemos que entender nosotros que una cosa es Paola Salgado y otra cosa es la marca. Sí. O sea, claro. la Paguis o como te pongas, ¿no? <laughs> o sea, una cosa es Alex López y otra cosa es Alex el Sensei. Uh -huh, sí. Entonces sí tenemos que tener eso también muy, muy en cuenta, pero sí estoy de acuerdo con vainilla Technicolor. Yo dejé de seguir a uno porque empezó a poner sus publicaciones en privado solo para suscriptores. ¡No hagan sí, eso! Sí, es de pésimo gusto. Es que cuando ponen Alex López oficial. Güey, pues, tienes 300 seguidores, no mames. <laughs> Sí. Por todo de Treville, por su actitud principalmente dejé de seguir a tres youtubers relacionados con el juego World of Tanks. Ok, platícanos las actitudes. Oldair, dejar de seguir porque se me hace aburrido cuando suben fotos de lo que comen de sus plantitas y nada que ver por lo que los empecé a seguir. Ahí volvemos al contenido de valor. ¿Qué es el contenido de valor que me está aportando? Wey. Uh -huh. ¿Sabes que Estoy subiendo aquí una foto, no sé, con un turista que te voy a regalar. Eso es contenido de valor. Sí. Para que le interese esto, no. Mónica Salgado, porque se contradice con lo que en un principio manejaba, claro. Saludos, es mi mamá. Ah, saludos, mamá de Pau. Yo estaba guardando la identidad. Ahora Era ya ahí. todo el mundo lo Ahora sabe. Ahora ya todos saben. Como Lupita Flores. Oye, sí, Lupita Flores. A ver, no se te hace injusto, Lupita Flores, que su mamá sí le comenta y la mía no. Con algo. Este, porque se contradice, claro. René Renata Sofía. Una vez alguien dijo, qué horror, lamento mucho a los padres que están en esta pandemia con sus hijos, mi pésame, se me hizo súper fuera de lugar su comentario y de ahí dije, ay, fíjate, está saliendo, está chido, está muy chido lo que están aportando para que si algún influencer o creador de contenido está viendo esto, uh -huh. se dé cuenta cómo, cómo el seguidor procesa el, el desmadre, sí. que también luego nada más te dan un follow porque no lo seguiste. Roberto Tapia, si su mensaje no es afín a mis gustos o si su contenido deja de ser llamativo para mí, pues no tiene caso seguir recibiendo notificaciones de su contenido. Totalmente cierto. Y esto también es muy común. Oldair, hay canales que no suben contenido seguido, como yo, pero a veces sí subimos cosas padres y no nos siguen. No es eso subir al día 3.000 pendejadas para tener followers pocos, pero sí. No, espérame. Fíjate en esto, Oldair. Si sí tienes que, sí tienes que seguir, seguir, subir periódicamente, sí. no te voy a decir que diario, pero si te comprometes a subir video los jueves, los jueves tienes que subir un pinche video. Sí, porque tus seguidores, o sea, lo, es lo que están esperando. O sea, la verdad es que a la gente sí le gusta que seas co constante en las cosas. O sea, a mí, a mí me ha pasado que en mis redes me han dejado de seguir porque soy, o sea, no publico casi cosas. ¿sabes? Yo tengo una teoría de por qué te dejan de seguir. ¿La puedo decir al aire? No. Ok. Yo tengo una teoría de por qué la dejan de seguir. Ya me pido que no la dijera al aire, pero sí, para Dios no, muy obvia. Yo también la sé, ok. Ya la habíamos platicado, Alex. Sí, pero yo sí creo que puedes dejan de seguir. Este, en fin, y también dice, como cuando a veces adrenalina, pero era por los locutores, cambiaba lo que decía y era eso de no man, no malinterpretes mi post que no va por ahí. ¡Ay, al aire! Si a cada rato malinterpretan lo que decimos, Sergio, y yo al aire. Harumi, dejé de seguir por farsantes, por desinteresante el cambio de sus temas, por irrelevancia. Ahí está. Y sí. se me ocurren más motivos, repito, que tú le comentes a alguien y no te responda, yo sí si te mando al diablo, o que me contestes, mamón. Uh -huh. Así como que no mames, güey. ¿No? En ese caso. Yo yo depende, o sea, yo dejo de seguir, te digo, por eso. Fíjate que seguía a Bárbara de Regil, la empecé a seguir, ya sabes, cuando. Antes de que empezara como en antes sus polémicas. De que se volviera Goku. Sí, antes de que fuera Tarzan mexicana. Uh -huh. Entonces. La seguía porque sí me gustaba, ¿sabes? Al principio subía cosas padres, pero ya cuando se empezó a, a envolver en tanta polémica que ya después decía, ay, no, es que esta señora está muy mal. Pues eso ya se pelea dije, no. con la esposa de Samuel García. No, ya, o sea, ya, ya, ya cuando empezaron con esas cosas dije, no, ya, ya ni la veía. Es más, creo que primero, antes de dejar de seguirla, silencié sus historias, ¿sabes? Ajá. Para que no me salieran, porque me salían al principio. Y después dije, ay, ya ni la estoy viendo. Mejor ya no. Porque luego ya neta hacía post que tenía un buen de haters ya, pero o sea, que tenían razón, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que habla, trata, a, hablaba de temas que no sabía y en los comentarios... Pues, como le lo de los así, mangos, de, ¿no? Lo de los mangos y la dieta cetogénica y todo Cosas eso. por el estilo y que ya era como de, no, ya es mucho. Mejor bye. Y la dejé de seguir, ¿sabes? Entonces... Entonces, ahí está el tema, no sean como bárbara de regir. Pero, por ejemplo, retomando un poco lo de Oldair, si sí es importante publicar seguido, no te digo, no te digo que diario comprometerte ahora por ejemplo eh, para los que no saben tenemos un grupo de Instagram donde compartimos tips y todo eso este está pao estamos gente de, de aquí del medio y algo que en lo que todos coincidimos es si al menos quieres que la cuenta se mantenga tienes que publicar al menos una vez cada dos días ideal dos veces al día y promedio una vez al día en Instagram uh -huh. Facebook se maneja por otras reglas más perras. En ese sentido, Facebook sí le tienes que dar al menos unas tres publicaciones diarias. Sí. Al menos. Ahora, hay veces que solo publicas una vez al día. Si estás teniendo un buen engagement, se puede. Tiene mucho que ver la cuenta. Por ejemplo, si llevas una escuela, una empresa, una cada dos días funciona. Pero como la gente no sabe, luego te pide puras idioteses. Uh -huh. ¿Qué es lo más idiota que te han pedido como content manager? Pues la verdad es que nada. O sea, así que yo diga, ¿es en serio? Nada. O sea, no me han pedido nada así. La Está verdad. Porque están viendo. No, no es cierto. La verdad es que las cuentas que yo manejo ahorita, o sea, me gustan, ¿sabes? O sea, el, incluso el contenido me siento como identificada. Entonces, para mí no es difícil manejarlas o yo decir, ¡ay, no, qué horrible! O sea, no, no tengo hasta ahorita. Mira, cuenta. Valia. Oh, pues invítenme al grupo, ¿no? Sí, Valia, porfa, mándame por, por Instagram, mándame tu teléfono. Y te agrego, es un grupo de WhatsApp. Este. Digo, no es tanto, ahorita nada más somos siete personas, pero nos sirve mucho y claro, no, estaría increíble que estuvieras. Este, Mándame tu font tu para agregarte al el WhatsAppito. Elic nos preguntó que si la polémica vende. Elic, ¿cómo está, Elic? <laughs> eh, Joel Reyes nos pregunta, ¿la polémica vende? Pues usted dígame, usted es el titular del programa de Derecho y Leyes, usted dígame si la política no vende. Digo, la polémica, la polémica. perdón, este, pues sí, es que a la gente le gusta ver madrazos. Por ejemplo, Elsa Rentería, ¿ubicas Elsa Rentería, la jaiba? No, con, no. Conductora. Elsa Rentería, justamente ayer en Facebook se subió, una, subió un post buenísimo criticando el bautizo. No mames. Se la acabaron. Se la, quería, se la quisieron acabar, no le salió. Pero sí empezó la gente de no y respeta y que bla, 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 bla. No manches, o sea, me cheto los posts por pinche chismoso, la neta. <laughs> o sea, sí, entonces, pasa. pues sí, la polémica. O sea, varios nos estamos ahí es metiendo. Que te picas, te y picas, quieres seguir viendo. Claro. Sobre todo cuando es entre dos personas. O sea, que, que ya pusieron un tweet y se arroban. Ah, cuando se arroban en los tweets y ya le van así directo hacia él. Sí. No, eso ya es así. Es un... muy divertido cuando ves políticos pelearse y eso. Entonces, claro que la polémica vende. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro, ¿Qué otro tipo podemos dar? De pues, Facebook? por ejemplo? Ah, de Facebook? Oh, bueno, de Instagram, Tit de Instagram. Que tengan un lindo fit. Bueno, a mí, por ejemplo, eso me gusta. ¿El outfit? El fit. Sus publicaciones, como que vayan armónicas, ¿sabes? Sí, ¿te importa eso? A mí sí, me gusta. No mames. No, te platico por qué me llama la atención. Porque justamente eh, estaba con un güey que se llama Nathan Buchan, que es acá top en Nueva Zelanda, uh -huh. y te decía, es que el fit lleva cierta armonía. Yo dije, ay, no mames. Y me estás diciendo que sí, te importa. juro que sí. A mí sí me gusta. O sea, si me mete a un perfil que no sigo y tiene su fit acomodado, lindo, estético y todo, sí, me llama la atención. No mames. Ok, ok, esto es nuevo para mí. No soy tal de... Ok, me toca a dar un tip. Suban historias. Hay gente que llega nada más por las historias, pero arroben. Si yo, por ejemplo, ahorita subo una historia, puedo arrobar a Namco por la playa de Pac-Man, puedo arrobar a ADO, porque obviamente trabajamos para ellos, son patrocinadores, puedo arrobar a Sherwin-Williams y puedo arrobar a Samsung, ¿no? Uh -huh. Y eso automáticamente va a hacer que tú aparezcas en, en las arrobas cuando tú revisas a esos usuarios y puede que haya gente interesada en tu contenido. Te toca otro tipo mm, Es que, o sea, yo voy más como con Instagram, entonces es como... Algo que estuve viendo que hacían para que también tuvieras como más seguidores y era que normalmente las personas no ven como aleatoriamente te pasan ves en, en tu murito. Las personas que cuando tú hicieras una publicación la compartieras en tu historia, pero aparte pusieras los hashtags, o sea, muchos, y los escondieras atrás de tu foto. Ok. Yo sé que poner muchos hashtags atrás de la foto, Instagram el bot lo detecta como spam. Bueno, ajá, no y te dan tantos. Shadowing. O sea, no tantos, o sea, no te estoy diciendo que 50, pero poner como unos 5, 6 hashtags atrás de tu fotito, lo pones y obviamente pues también te sirve para que los que te siguen ya sepan que estás, o sea, que subiste foto, porque es que luego pasa eso, que normalmente mm. los que te siguen no saben que ya subiste, sí, Y pues ya no ni siquiera ve. le dan. La y ven el feed, ahí está, fíjate, sí. dos comentarios. Entonces, por las polémicas, Cruz que le habían robado la cuenta. No, pero eso fue distinto. Eso Supongo que estás hablando de la vez que me agarré insultos con Christopher Landau. Para los que no saben, Christopher Landau era el. Era el. Ay, el güey que, que representa al presidente de Estados Unidos aquí. El embajador. Era el embajador de Estados Unidos y <laughs> tuvimos ciertos roces. Pero nada del otro mundo. Tener rata, Sofía. Ayer mi reel tuvo más de mil visitas. Nunca me había pasado. No digas ay, qué ay, fue lo que ay. hicimos. Que no diga. Que no diga nuestro secreto. Pero ya viste, ya viste que esa estrategia sí sirve. ¿Por qué no la quiero decir? Platícales. pues Porque vamos a lanzar un curso, señores. Esperen más de mil curso. visitas en un reel. Ahí está. perro. Pero presionen a Alex, porque luego nada más dice que va a hacer cosas y no hace nada. ¡Sopa! No, pues ya, ya me quemaron al aire. Ya <laughs> ¿no? Te quemo yo a ti. Harumi Sánchez Batanabe. Claro, el feed en orden, pero está caño llevarlo así. Es demasiado tiempo el que se usa. Eugenio. ¿Qué te vamos utilizar un hashtag que está en tendencia en el día? No es bueno. De, de, sí, salvo ¿no? que sea muy buena tu publicación. Platica por qué. Pues porque se pierde al final, ¿no? O sea, tu publicación si utilizas un hashtag como, como cuál, como el de #TBT en los jueves #TBT. Uh, Throwback throw Thursday. Exacto. Como que al final tu publicación va, se va a perder entre muchísimas publicaciones. O sea, no puede ser uno muy relevante, pero tampoco uno así como su, que nadie lo va a buscar. Sí, a ver, les platico, por ejemplo, si yo pongo el hashtag love. El hashtag log está, estamos hablando que al día hay alrededor de 100,000 publicaciones. Entonces, si alguien busca ese hashtag, yo voy a estar ahí cinco segundos uh -huh. antes de que me recorran hacia abajo. Pero también si uso el hashtag eh, pago y se vistió de blanco, pues soy el único güey que lo usa y nadie va a buscar eso. Sí, nadie va a saber. Entonces, hay que buscar un intermedio. ¿Qué pueden usar para eso? Busquen hashtag maker en Google y ahí les va a salir. Hay varias herramientas que manejan hashtags. Hay unas gratuitas, hay otras que cobran. Eh, sugiero las que cobran, porque luego son muy evidentes. Pero, ojo, también revisen que esa creación de hashtags sea en español o te incluye el idioma español. Porque nada te sirve poner puros hashtags en inglés cuando uh -huh. mi target pues, está en la Ciudad de México. Sí, porque al final igual y te siguen al principio, pero te van a dejar de seguir cuando vean que ni siquiera hablas el idioma. ¿No? Sí. O sea, eso funciona si, si eres como bilingüe. ¿No? O sea que... Y además, la gente no habla bien inglés. Ajá, o sea, sí. mucho, conozco mucha gente de sí, yo hablo bien inglés y cuando los escuchas hablar solo dan pena. leen sus, es que yo estudié aquí, aquí, acá. Pues sí, pero no eres de la chingada, brother. Entonces, eh, sí. publiquen en español. Eh, Eugenio, ¿qué tan bueno es utilizar un hashtag que está en tendencia en el día? Bueno, eso ya está. Si ¿Sí queremos curso. A ver, Alicia Valdés, estoy siendo el nombre completo. No me puedes hablar de cursos en Instagram cuando tú no has lanzado tu curso de locución. ¿Estás de acuerdo? mira, hasta Pau te vio con desapruebo y eso de crear mi hashtag es bueno depende, depende para que lo quieras, eso lo vemos platíquenme en los comentarios, nos queda un minuto, si les gusta que hablemos de estas cosas, prefieren a un invitado les agradó que tuviéramos a Pau aquí así de, eh, este o platíquenme, platíquenme de qué más les gustaría que hablamos. o seguimos invitando emprendedores la próxima semana vamos a tener estoy en pláticas justamente para los jugones que están viendo esto, que venga el departamento de marketing de DeVir para que nos platique ah. si eso no es negocio Tú tienes juegos de mesa y también estoy platicando con el loco Mariano de la caravana. Pues también para que venga y nos platique todo eso de si está chido o es negocio tener pues tu, tu restaurante de juegos de mesa, tu restaurante lúdico. Eso es todo, Pau. Muchísimas gracias. gracias ¿Cómo aparecen redes sociales? Como en Instagram, como guión bajo, Paola Salgado y ya. No tengo Twitter y mi Facebook, pues Paola Salgado o Ana Pao Salgado. Ana Pao Salgado. Aprobado, Pau, de todo como botica, Alex. Ok, y yo soy arroba Alex el sensei. Eh, la única red social que alimento, la neta es Instagram. Entonces, eh, pues ahí nos vemos. Eh, en breve les digo quién se ganó esto y nos vemos la próxima semana por dónde, pues por dónde más, por ADR Networks. Activando tus sentidos. Por favor. Hasta chuchos de río. <laughs> Te esperamos en nuestro próximo programa para asesorarte, ayudarte e informarnos sobre si es negocio, aquí en ADR Networks, activando tus sentidos.